Médico de familia, y voy a hablar de la lección 3, que son las formas, de las formas clínicas de presentación de las enfermedades raras en el adulto. Si oímos ruidos de cascos, debemos pensar en caballos y no en cebras. Es un aforismo que utilizamos en medicina para referirnos a que lo habitual es lo, lo más frecuente y es lo primero que tenemos que pensar. Pero puede que se trate de cebras, y esto es lo que pasa sobre todo en las, con las enfermedades raras, sobre todo si después de un tiempo prudencial no hemos visto los caballos. Recordemos que las enfermedades raras se caracterizan por su baja frecuencia en la población, pero aún así afectan un 7% de la población mundial. Y debemos tener muy presente que cualquier persona puede verse afectada en cualquier etapa de la vida. Para el médico de familia va a resultar difícil realizar el, el diagnóstico de una enfermedad rara, tengamos en cuenta que en el 80% de los casos los pacientes van a presentar síntomas y signos mal definidos, y además existe una gran variabilidad clínica de las miles de enfermedades raras que conocemos. Esto va a hacer que el médico de familia envíe a los pacientes a especialistas, vuelvan al médico de, de familia, vuelvan a ir a especialistas, lo cual va a hacer que los pacientes entren en una especie de círculo vicioso que lo han llamado travesía del desierto. Es un viaje que se va a alargar en el tiempo, a veces meses o incluso años, hasta que se establezca el diagnóstico. Y esto va a generar una importante ansiedad en los pacientes y en sus familiares y el médico de familia debe estar muy atento para poder reconocer alteraciones en la esfera psicosocial de los pacientes. Además de ser poco frecuentes, las enfermedades raras son graves, son crónicas y son progresivas. En el adulto especialmente, aunque también en el niño, pero nos ocupa el adulto. Van a tener como síntomas habituales dolores crónicos en uno de cada cinco pacientes y va a existir un déficit sensorial, un déficit motor o intelectual en la mitad de los pacientes. Estos síntomas predominantes van a hacer que exista una discapacidad en la autonomía, al menos en un tercio de los pacientes. Sabemos que, que muchas enfermedades raras se diagnostican ya en la infancia, incluso en el nacimiento o incluso antes del nacimiento, pero muchas de ellas se van a diagnosticar en el adulto y las vamos a ver en la consulta de atención primaria, bien porque los síntomas debuten en esta edad o bien porque con anterioridad los síntomas hayan sido muy específicos y no se haya podido encuadrar en ninguna enfermedad rara hasta el momento. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los ejemplos: la enfermedad de Huntington que es una enfermedad hereditaria grave, neurológica, que se va a presentar generalmente después de los 20 años de edad y va a haber alteraciones motoras, composiciones anormales y, y forzadas de miembros superiores e inferiores. Y se va a anteceder de alteraciones psíquicas más difíciles de diagnosticar, como son depresión, alteraciones en la memoria, en la concentración. La esclerosis lateral amiotrófica se va a diagnosticar generalmente a partir de los 50 o 60 años, por ejemplo también tiene una alteración motora por parálisis muscular que va a empezar en las extremidades, se va a seguir de aparato fonador y también del deglutor y eh, finalmente, una parálisis respiratoria por afectación de la musculatura también respiratoria. El Crohn tiene más síntomas digestivos, también por esto muchas veces va a haber un, una demora en el diagnóstico, porque va a haber, por ejemplo, diarrea, dolor abdominal, síntomas inespecíficos no digestivos como fiebre, como dolores articulares, como llagas en la boca. Entonces, eh, para saber todos los síntomas de la mayoría de enfermedades raras, tenemos muchas webs que nos, nos explican muy bien esto con los listados, con los síntomas, con recursos y con, eh, con, con recursos y ayudas para los pacientes, testimonios de pacientes y también los listados de los medicamentos existentes hasta el momento. Y de eso vamos a hablar ahora. Los medicamentos huérfanos sirven para diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades poco frecuentes no resulta rentable para las industrias farmacéuticas el investigar en estos tratamientos porque van dirigidos a muy poquitos pacientes y comercializarlos es todavía más caro. Aparte los ensayos clínicos son muy costosos porque hay muy pocos pacientes con los que contar para realizarlos. Por eso desde hace unos 30 a 20 años los estados, los, pa los países han impulsado políticas sanitarias para fomentar el desarrollo y la investigación de estos tratamientos. En esta diapositiva podemos ver eh, por, por grupos de trastornos que nos van a dar una idea también de la visión global de las formas de presentación que hay de las enfermedades raras y vemos que sobre todo, bueno las, las gráficas son la de la izquierda se refiere a Europa, a medicamentos ya autorizados, la de la derecha son eh, medicamentos en Estados Unidos en desarrollo, pero vemos que van bastante a la par. Sobre todo eh, hay tratamientos y por tanto las formas de presentación son sobre todo cáncer y, y trastornos genéticos, lo que más, y después también tendremos otros trastornos como enfermedades neurológicas, infecciosas, autoinmunes, digestivos, oculares y hasta Hasta aquí eh, unas pinceladas sobre, sobre lo que las, son las formas de presentación en, en el adulto pero nos falta completarlo con la última lección de este módulo, que es el abordaje de las enfermedades raras en atención primaria. Y dada la alta carga de la, de la genética en estas enfermedades, vamos a ver a continuación cómo construir un árbol genealógico.